Hola, ¿qué tal mis chicos? Empezamos con los looks de Halloween y ya saben que La Flowers tiene video tutorial para esto y esperemos que no sea el único. Vamos a iniciar con este maquillaje que básicamente es un look como muy glamuroso de noche y por eso opté por hacer un tipo de smokey eye con glitter. Y los pasos que ustedes están viendo que estoy realizando son idénticos a los que siempre yo realizo para hacer un maquillaje normal, pero como más de noche. Aquí ya ven que apliqué la base, correctores y sellé con polvos, no hice ningún contorno de rostro, eso es la única diferencia. También las cejas las hacemos de cada manera que nosotros tengamos nuestro estilo y simplemente aquí las estoy yo resaltando con un poco de sombra negra. Posteriormente voy a sellar mis párpados con un poco de corrector y también con esta sombra en tono piel y voy a tomar esta sombrita que es en un tono café un poquito rojizo. Voy a estar haciendo un ahumado, como les dije, bastante intenso. Utilizo para difuminar, ya saben, una brochita de cerdas súper sueltecitas. Y ahora con la misma brocha estoy tomando una sombrita naranja y la estoy extendiendo casi hasta el hueso de la ceja. Con la misma brocha voy a tomar una sombra negra que vean que es bastante intensa y la voy difuminando e intensificando de manera bastante, bastante profunda. También voy a delinear la línea de agua con un delineador negro y ya saben que este, como es un producto en crema, se tiene que sellar y ahumar para que se vea súper bonito. Yo les puedo decir que realmente cualquier look en los ojos que ustedes quieran llevar lo pueden llevar porque realmente lo que hace este maquillaje que sea pues más de Halloween es el detalle del rostro que vamos a dibujar una calavera en nuestro rostro, pero cualquier maquillaje que ustedes quieran llevar va a estar muy bien para este look. Vean que también ilumina el hueso de la ceja y ahora estoy aplicando estos glitters de la marca NYX que están súper padrísimos. Recuerden combinar tanto la sombra negra con los glitters para que se haga una transición y degradación de los colores. Y en el lagrimal estoy iluminando con una sombra azul bastante luminosa que es muy satinada y también le di un toque más luminoso con una sombrita plateada. Hago un delineado estilo cat eye, aplico máscara de pestañas y por supuesto no pueden faltar las pestañas postizas para darle ese toque súper sensualón a nuestro maquillaje. Una vez hecho esto, vamos a utilizar un lápiz delineador, de preferencia que sea en tono café y no negro, aunque vamos a oscurecer mucho en nuestro rostro porque es para dar detalles. Sin embargo, sí les recomiendo que vayan trazando las líneas con un delineador café y no negro porque el negro es demasiado intenso y si nos equivocamos, pues puede ser que nos cueste un poquito más de trabajo corregir. Entonces, lo hacemos con un delineador cafecito. Vean dónde estoy haciendo las líneas. Realmente un maquillaje no es nada difícil de recrear porque más bien sí necesitas un poco de técnica para un look en los ojos, pero para hacer el resto del rostro es más que suficiente seguir lo que ustedes están viendo en pantalla. No es nada complicado. Una vez que ya hicimos como que el bosquejo de nuestra calavera, vamos a utilizar una brocha de cerdas bien sueltecitas y también vamos a recurrir a una que sea de cerdas compactas para dar más definición en ciertas partes de los trazos que dibujamos. Utilizo sombras en tono café y negro para dar estos efectos en nuestro rostro. Vamos a ir intensificando y como les digo, vean que con una brochita de cerdas más compactas me permite depositar más precisamente el producto, que se vea más intenso y con las brochitas de cerdas sueltecitas vamos a ir difuminando. Esto sí requiere bastante tiempo, pero no es nada complicado. Lo que sí tienen que hacer es como que invertir el tiempo en cada detalle para que mientras más detallado sea, más realismo le va a dar a nuestro maquillaje. Tomo una sombra en tono beige o puede ser incluso blanca para dar un efecto de iluminación y lo coloco justo en la línea de las ojeras donde está la línea de agua, toda esa área de ahí. Y vean cómo es que se iluminó esa zona. Y con la brochita de cerdas más compactas también estoy utilizando una sombrita café
Y les digo, empezamos siempre con el tono café y vamos a ir oscureciendo un poco más con la sombra negra, de poco en poco, para que no se vaya a dañar nuestro maquillaje, ya que puede ser que nos esté quedando muy bien, pero después nos vaya a arruinar el tono negro. Entonces ya saben que cuando trabajamos con sombras negras hay que hacerlo con mucho cuidado. Si bien el video sí lo estoy dejando un poquito largo porque sí quiero que vean cada uno de los detalles, no quise cortar tanto, aunque realmente sí me llevé bastante tiempo haciendo este maquillaje porque, como les dije, es mucho, mucho proceso de difuminación y mucha paciencia, pero les repito, lo quise dejar así un poquito más extenso porque quiero que vean dónde estoy colocando cada uno de los brochazos, pinceladas, cada uno de los trazos. Porque a veces pasa que cuando queremos recrear un maquillaje, los tutoriales están muy como que pues cortados, entonces se pierde esa secuencia y a veces ya no sabemos cómo crear ciertos efectos. Vean que aquí estoy dibujando en la línea de la mandíbula como un efecto como que estuviera un hueco. Estamos dibujando nuestro cráneo y vuelvo a tomar esa sombrita en tono beige y lo coloco en estas zonas que ustedes están viendo de mi rostro. Les digo, sigan el tutorial, observando las imágenes es como ustedes pueden recrear el mismo look. Voy a tomar ahora una brochita que es muy finita, es muy pequeñita, y voy a estar haciendo con sombra café esos efectos como de las comisuras del cráneo, de los huesitos alrededor de los ojos, de la calavera y también en la mandíbula. Todos estos detalles los voy haciendo con una sombrita café y también los voy a ir difuminando. Recuerden que la difuminación no nada más es precisa y clave de la creación de nuestros ojos, sino también en este tipo de trabajos. Recuerden que mientras más detalles tenga nuestro diseño de este esqueleto, más realista se va a ver. Vean que estoy haciendo como si fueran unas grietas o unas rupturas en la parte de la frente, también en la mandíbula, y siempre difuminando, colocando primero la tonalidad café y posteriormente intensificando con la sombra negra. Ahora estoy utilizando un delineador líquido y estoy pintando la parte de la nariz y con sombrita negra estoy sellando y también estoy dando un efecto como que de sombra alrededor del contorno de la nariz, tanto con la sombra negra y café utilizando la misma brochita finita. Ahora voy a pasar a tomar un poco de esta pintura blanca. Es una pintura de fantasía que se utilizan para Halloween, que ustedes pueden conseguir en diferentes supermercados ahorita que esto está de moda por las fechas y las temporadas. Entonces lo pueden conseguir en cualquier lado y vean que con una brochita o un pincelito para labios o cualquier pincel que ustedes tengan pueden aplicar este tipo de productos. Estoy haciendo el efecto de los dientes, son como unas formas puntiagudas, vean que parecieran como si fueran unas gotitas de agua y se van extendiendo hacia la parte de nuestra nariz y también hacia nuestra barbilla. También vean que con este mismo producto lo estoy aplicando en ciertas partes estratégicas del rostro donde están algunos de los trazos como que son los más las partes más altas del cráneo que estamos dibujando, ya que esto le va a dar un efecto de luz y de sombra. Más bien esto, lo que es la pintura blanca, va a dar el efecto de luz y la sombra negra nos va a dar pues la oscuridad y el efecto de pues de sombra en nuestro rostro. También lo aplico en estas partes del rostro, vean cómo lo estoy difuminando. Ustedes pueden utilizar sus dedos o también una esponjita para hacer este proceso de difuminación. Vean que se está viendo como que más estructurado este rostro, este cráneo, y pues también lo aplico en el centro de la nariz. Lo voy a estar también llevando en la parte de las mejillas, en la barbilla y en la parte baja donde están los dientecitos bajos de la mandíbula. Lo difuminamos con nuestros dedos o con una esponjita y bueno, esto ya empieza a tomar mucho más forma.
Este producto, a ser bastante cremoso, debe ser sellado y es por eso que también voy a utilizar un polvo translúcido blanco. Si no tienen un polvo translúcido de este tono, pueden utilizar una sombra blanca. Y todo lo que nosotros hayamos maquillado o pintado con este producto en crema en tono blanco debe ser sellado con mucha paciencia, a toquecitos, y pues esto va a hacer que nuestro maquillaje nos dure mucho más tiempo, porque desafortunadamente esta pintura, que es tan cremosa, se va muy rápido. A veces nada más te puedes frotar en el dedo, si te pica la cara te pasas el dedo y se va. Entonces con la sombrita blanca o con el polvo translúcido blanco va a durar mucho más este maquillaje. Ahora, con la misma brochita de precisión, estoy utilizando una sombra negra y estoy rellenando las partes que están entre los dientecitos que dibujamos, y también les doy un poco más de profundidad con una sombra café, y a los dientes le vamos a dar un efecto de sombra con una sombrita gris o en color amarillo, si es que ustedes lo prefieren así. Y sigo dando más y más y más detalles, porque como les dije, este maquillaje básicamente está formado por detalles. Mientras más detalles, más realismo le podemos dar. Con un delineador negro voy a estar haciendo como que algunas rupturas o grietas en el cráneo, y vean que esto se ve también mucho, mucho más padrísimo. Lo pueden colocar donde ustedes quieran. Yo coloqué en la frente, también por la parte de los pómulos y en la mandíbula. Y como esta calavera es rockera y también un poco glamurosa, vamos a ponerle un poco de labial en el centro nada más de nuestros labios, y por qué no el iluminador. Ya saben que el iluminador me encanta, entonces no podía hacer falta en este tutorial. Con un pincel del que ustedes tengan un poquito más grande, si es que ustedes tienen uno más grande, mucho mejor. Vamos a hacer este trazo en la parte de nuestro cuello y también vamos a estar simulando como los huesitos de la clavícula, y sellamos con el polvo translúcido blanco, y vamos a pasar a utilizar nuestra sombra negra para darle oscuridad y profundidad a este look y hacer como que parezca realmente unos huesos. Y con sombra café vamos a estar haciendo como que ese ahumado entre la transición de la sombra negra y la sombra café, para que se vea un poquito pues como que más realista. También damos algunos detalles en la parte de los huesitos, donde está todo lo que pusimos con pintura blanca, y esto pues, como les digo, va a dar efectos de luz y de sombra. Una vez hecho esto, vamos a finalizar sellando nuestro maquillaje para que nos dure toda la noche, salgamos a espantar a medio mundo. Y bueno, tómense muchas fotos, porque la verdad es que este maquillaje no nada más es genial para Halloween, creo que lo podrías utilizar para otro evento quizás, bueno, realmente no sé. Este look de calavera super rocker se ve súper genial. Yo le puse esta peluca y este paliacate con esas rosas, y por supuesto un piercing que se ve súper perfecto con este look, y el choker con esos picos van perfectos. Si les gustó esta propuesta de Halloween con la Flowers, no se olviden de regalarme sus super likes, suscribirse al canal, compartir, comentar y recrear. Nos vemos en la próxima. Se va la Flowers. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Feliz noche de brujas. Bye.